Durante el transcurso del día pasaron cositas, ¿no? Pasaron cositas raras, por lo menos para, para nosotros, para nuestro país, acá en Argentina. Si bien me esperé hasta ahora, son las 4 de la tarde, hace una hora más o menos eh, se jugó el otro partido, que estaba dentro del grupo B, dentro del grupo de Argentina. Me esperé a este partido más o menos para eh, analizar el partido de Argentina, el Mundial de Argentina, lejos de estar con la euforia del momento. Me esperé hasta ese partido para hablar más, más conciso, podríamos decir. Pero, pero, entre a las redes sociales en, en estos últimos minutos y... Sinceramente hay algo que, que, que me incomodó muy dentro mío, pero literalmente empecé a ver una serie de cosas que me molestaron, pero... Pero al punto que no me pude contener y necesitaba grabar este video antes que mi reseña y mi opinión sobre el partido, ¿no? Ahora bien, lo que le quería hablar hoy es de, de, del fenómeno, podríamos decir, de la mufa de eh, Chapo Martínez. Y si estás del otro lado preguntándote quién es Chapo Martínez, bueno, básicamente te lo voy a presentar. Es un artista eh, argentino, básicamente hoy en día se dedica a la música, hace de vez en cuando videos de comedia y... Tiene un humor eh, un poco particular que lo viene implementando ya hace 4 o 5 años. Cuestión que hace 4 años exactamente estuvo en El Ojo del Huracán. Y es que lo que pasó fue que se volvió tan viral una canción parodia suya durante el Mundial pasado de Rusia 2018 en el que incitaba... Al lío Messi a traer la copa a, a Argentina. Traerme la copa a Messi se tituló. Y es algo que, que, que en el momento fue furor automáticamente en toda Argentina. En las noticias, en las redes sociales. Quiero Como podrán ver, es, no es más que comedia. <laughs> que comedia. <Muy> bien. <laughs> se acerca Rusia y vos tipo... Vamos. Ya estoy recaliente, Se acercó un tipo y me dijo, "Por teletuvi como vos así estamos, gordo. Bueno, ya me dijeron Pepapí con esta remera TeleTubi rosado que, que no me la pongo más, chico. Acá empezó todo. O sea, es lamentablemente es normal vivir esta situación en Argentina. El argentino promedio podríamos eh, decir que es alguien bastante eufórico, pasional, pero a veces es un cabeza de tacho y cree que por Gente como Chapo Martínez, que estaba haciendo un video de comedia, está haciendo un video para, para, para dar gracia, para divertir a la gente. Está haciendo más que eso. Y dice: Por gente como vos, estamos como estamos. Y así arrancaba esto hace cuatro años atrás. la copa, la copa, la copa, Pulga. Traeme la copa. Ven, por este, por ex exactamente este video fue el que se volvió muy viral. Una canción pegadiza, obviamente, que llegó rápido a, al oído de, de muchísima gente y se volvió demasiado viral y demasiado famoso. Apareció en canales de televisión y bueno, pudo viajar a Argentina, pudo viajar a, a Rusia, perdón, al mundial. Pero bueno, lamentablemente en ese mundial... Eh, Argentina no le fue bien, no pudimos traer la copa como, como pedía el Chapo Martínez. Y bueno, pasaron cosas, o no sé si, si es por ser argentino, porque sinceramente yo no conozco gente de, mucha gente de otro país, entonces no les puedo decir que hay gente de otro país, pero en particular acá en Argentina... Pasan estas cosas, lamentablemente pasan estas cosas y hay que decirlo y hay que aceptarlo. O no aceptarlo, sino tratar de remediarlo desde el grano de arena que pueda aportar cualquiera. Y cuando pasó esto, lo de que Argentina no pudo traer la, la copa, empezaron a aparecer videos de este tipo. Le quisieron pegar al chico de traerme la copa. Y el bueno, Chapo grababa este video. Recién me acabo de levantar. Eh, acá en Rusia son casi las 5 de la mañana. Todos salgo a bancar a los jugadores, por más que hayamos quedado fuera. Tuvimos un mundial recontra difícil. Todos los equipos son bastante parejos y todos los partidos son difíciles de ganar. Me entristece muchísimo cuando tengo que escuchar, cuando tengo que leer mensajes. Insultándome. A ver, yo no, 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 no estuve adentro de la cancha jugando, muchachos y sí, muchachas. Está todo bien, pero no estuve adentro de la cancha jugando. No, no puede encargarme con una responsabilidad. Realmente creo que necesitamos cambiar un poco como sociedad. Salí de la cancha y había gente que me, me daba un abrazo, me saludaba, y había gente que, que me quería pegar. O sea. que me quería pegar. el nivel de violencia que manejas para quererme pegar a mí. ¿Qué dice yo? Mi, mi única intención, mi único objetivo es tratar de hacerte reír un rato. O sea, me parece una locura que literalmente haya gente que sea capaz de descargar odio en otra persona. O sea, tan, tan mal está tu vida, amigo, para que le quieras pegar a un pibe que hace videos, me parece una manda por Dios. Había gente que, que me apoyaba, que me pedía una foto, que me daba un abrazo, el cariño de siempre, pero también había otro tipo de, de argentinos que, que la verdad que no estaban en. No sé si en una situación muy controlada sí. o qué, pero agrediendo. Les le, le voy a decir, che, soy un ser humano que siente que, que está mal, que estoy triste también, que como a cualquier argentino eh, estoy pasando un momento horrible, quedamos afuera. ¿Por qué me tenés que insultar o por qué me tenés que bardear? Y me sorprendió mucho que las ocho personas, los ocho pibes que estaban ahí, me pidieron disculpas a los ocho, sí. me dieron la mano y la verdad que es como que bueno, hay, o sea. Si bien estamos en un país bastante lindo y al mismo tiempo bastante complicado, hay gente que reflexiona. Y bueno, como les venía comentando, eh, hace cuatro años pasaba esto, cuatro años atrás, 2018. Vos decís, bueno, 2018 ya pasó, pasaron cuatro años. No puede seguir habiendo gente hueca, gente corta de acá, que, que, que le cuesta un poco pensar. Y decís, bueno, de última. No sé, serán chicos, serán niños eh, que inciten a estas cosas. Pero no, pero no. Hoy en día entras a las redes sociales y ves comentarios como esto. Me llegó la data de que lo cagaron a Piñas al Chavo Martínez a la salida del estadio. La única alegría del día para el país. Imagino que será la única alegría para este muchacho que es Twitch partner. Jefe con doble F. 22 mil seguidores tiene. Un streamer con 22 mil seguidores. 80 3.000 seguidores en Twitter y uno dirá es humor amigo no no esto no puede ser un humor amigo como entra humor jugar con, con la salud de otra persona o incitar a que pasen eh, atrocidades hacia otra persona para mí está lejos de, de ser humor algo parecido a esto esto es por el chapu posta si lo ven escupan mil seguidores. Un random anónimo totalmente. Puedes creer que atrás de una pantalla hay un tipo incitando al odio, incitando a que escupan a una persona por un partido de fútbol. Y bueno, y acá le dejo, y acá dejo lo último que dice: Ron Bay. Entramos al Twitter. 53.000 seguidores. No es un random. No es, eh, no es alguien sin cara atrás de una pantalla. 600 offside. No es, con, no es coincidencia. Quizás algo así te la pueda llegar a bancar. Porque bueno, es humor. Qué sé yo. Por un par de likes. Yo en lo personal no considero que, que esté bien. Eh, puedes hacer humor con miles de cosas. Hacer memes con cosas del partido puntuales. Pero siento que no hay necesidad de, de rescatar un par de likes con algo similar a esto. Así que nada amigos, lamentablemente tenemos mucha gente en este país. No voy a hablar de los demás países porque no los conozco, pero en este país en particular tenemos mucha gente que, que le cuesta eh, bastante pensar. Toca esperar ahora al próximo partido. Ojalá esté todo bien con, con el Chapo Martínez, que no tenga que lidiar mucho más con gente tan así de inadaptada. Le deseamos lo mejor desde acá. Espero que siga cumpliendo su sueño, que... Que surja todo mejor para la selección, que es lo que en realidad todos queremos. Dejen de gastar energía tan absurda en algo como esto. Eh, y alienten a la selección. Que lo único que, que se puede hacer bueno en este mundial. No escupir, no heredir. Eh, no, no tratar de, de mala persona a alguien. Sino alentar. Nada más. Eh, y nada. Esperemos al próximo partido, el próximo sábado. Ahora en ratito en ratito voy a hablar sobre, sobre mi opinión de, de este partido, de lo que se viene para el Mundial de Argentina. Y respetemos, Juancho, respetemos que no cuesta nada. Muchas gracias.